Siempre ha habido un debate aquí en República Dominicana de cuál es el plato nacional. Uno es el sancocho y otro el arroz con habichuela. Y la verdad es que los dos finalistas tienen mucha validez los dos. El arroz se introduce en el país con la llegada del segundo viaje de Colón. Pero realmente la fuente de sustento de República Dominicana en ese momento eran los víveres y los españoles solamente comían arroz para acompañar guisos. En la tiranía de Lilís se construye la primera vía ferroviaria que va desde Santo Domingo a Sánchez. Y entonces Lilís impulsa el sembrado de arroz porque ya hay un canal de fácil acceso y ahí es que empieza el arroz a aparecer en el día a día del dominicano. Luego de que la cosecha de arroz aquí obviamente entra en producción masiva y florece de una manera acelerada, Trujillo lo que desarrolla es el granero del sur. Entonces por primera vez el dominicano tiene una fuente barata de sustento. La proteína principal en los granos y el carbohidrato en el arroz. Entonces en los años 50 empieza a desarrollarse la industria avícola y el pollo, como es una proteína más fácil de producir y más barata, no hay que esperar tanto como con el cerdo o la res, pues ya el pollo sí es nuestra primera fuente de proteína. Entonces ahí empieza toda una modificación de lo que es ese plato, la bandera nacional. Obviamente, dependiendo si te vas al sur, norte o oeste, tiene variantes o preferencia de la habichuela que se use para guisar, pero aquí en la ciudad siempre va a ser con habichuelita roja, el arrocito blanco, ese pollito guisado tan particular de nosotros dominicanos. Aquí la pasta de tomate, que hoy en día aparece mucho, no era tan fácil de buscar. Y lo que recurrimos para darle color fue a quemar azúcar en aceite para que las carnes blancas, como el cerdo y el pollo, tuvieran color. La gente no se imagina la explosión de sabor que eso aporta a la gastronomía dominicana. Porque el azúcar te da dulce, pero al quemarse se vuelve amarga. Nosotros lavamos la carne con naranja agria, ahí tú tienes acidez. Y aportamos todos esos sabores salados que da el ajo, la cebolla y la misma sal. Entonces nuestra bandera nacional, que es el arroz, la habichuela y la carne, tiene esa efervescencia. RD sabe bien.